de la mañana con 41 minutos. 7 de la mañana, 43 minutos. Vamos a tomar contacto con nuestra unidad móvil donde se encuentra la periodista Alejandra Torres. Y a propósito de la primavera, queremos saber qué pasa con las frutas de estación. ¿Van a llegar más tarde? ¿Están ya? ¿Cuáles son los precios? Queremos saber las novedades. De hecho, estás con... con ahí don Arturo Guerrero, se me había olvidado el relacionado público de la Vega Central. ¿Cómo le va, Ale? Hola, buenos días, Felipe. ¿Cómo estás tú? Estupendo, regio. Y aquí con la pía ni hablar. Sí, y para el desayuno que tomaron hoy día, supongo que están comiendo sano después del 18. Sí. Todavía no tomamos desayunos. Sí, nos tomaríamos un juguito de naranja. ¿Puede ser o no? Ah, no, una naranja, no es de esta época. ¿Un tutti frutti podría ser? Un tutti frutti ya. ¿Con qué frutas tú nos recomiendas? Bueno, para hablar de qué frutas van a estar en esta temporada, me encuentro aquí con don Arturo Guerrero, quien nos va a hablar un poco de las frutas de la estación. Todavía no cambian, pero ya se ven algunas frutillas acá. A ver, la frutilla está dando vuelta el año, pero le aclaro al señor periodista que la naranja justamente es de esta época. Ah, es de esta época. El cítrico es de invierno. Entonces podemos tener juguito. Es que como hay naranja todo el año, se me había olvidado, claro. Por lo menos pasa la resaca. Exacto, Escoa. ¿Cuánto está el... Oiga. Dime, Felipe. No, no, siga nomás. No, pasar la resaca. La reina del 18. Sí, claro. Ya... Don Arturo, acá la naranja, ¿cuánto está, por ejemplo, Felipe, que se quiere tomar un jugo a esta hora de la mañana? La naranja está 600 pesos el kilo, ¿ya? Que son precios realmente módicos, y tenemos todo lo que es fruta, que empieza en mayo, abril-mayo, que es la manzana, la naranja, la pera, la frutilla está dando vuelta el año. Hoy día Chile produce producto todo el año, lo que es el tomate, lo que son... Entonces, los primores empiezan a salir fines de octubre, que es el damasco, que es la guinda, el nectarín, el durazno. Entonces, octubre, noviembre. Pero el tiempo hace 2-3 años atrás ha ido cambiando y el invierno se ha ido corriendo. ¿Y la chirimoya qué sale? Sí, la chirimoya me está preguntando. Ya empezó la época de la chirimoya. Ya. Octubre tiende a bajar un poco y realmente son frutas que duran muy poco en todo caso. Exacto. ¿Y a cuánto está el chirimoya? ¿Cómo está? Alto, 2.500 pesos. Hace 15 días atrás estaba 3.000 pesos. Ah, ya. ¿Iría a la baja? Normalmente, a ver, cuando empieza la producción, están los precios altos. Cuando está el top, baja el precio y después cuando empieza a desaparecer, sube de nuevo. Oye, Ale, ¿cuántas naranjas salen en un kilo? ¿Cuántas naranjas? ¿Esas son naranjas de jugo o naranja de mesa? Ah, ¿cuántas naranjas en el kilo? Mira, las naranjas que están mostrando son tangarinas, me dijo. Tangarina. ¿Cuántas salen en un kilo? Y así. Esta debe salir 8 naranjas. Ya. 8 naranjas en un kilo y el kilo está a 2 por 1.500 el kilo. Mira. No, 2 kilos por 1.500. 2 kilos por 1.500. O luca el kilo. La naranja está a 600. Dime. No, o luca el kilo, como decía ahí el letrero. Sí, a luca el kilo y 2 por 1.500. Oye, y al que hace ver frutilla, se veían bastante bonitas las frutillas. ¿Luca y media el kilo o estoy mal? Sí, luca y media el kilo. Y medio kilo. Y estamos fuera de temporada. Fuera de temporada. La época de frutilla es noviembre, diciembre y enero. Exacto. Y ahora justamente la frutilla estamos dando vuelta el año. Sí, pues, Arturo, no, que le quería preguntar a don Arturo eso mismo, porque hoy en día vemos la fruta todo el año en el mercado de la feria, entonces se nos olvida cuál es la estación en la que llegan efectivamente. Yo me confundí con la naranja, por ejemplo. Por ejemplo, Felipe, claro. Se confundió con la naranja. ¿Qué es lo que deberíamos ver ahora a la baja? Nos contaba que la chirimoya ya en octubre está con el precio más asequible. ¿Qué pasa con las otras frutas? A ver, si hay exceso de guarda de lo que es la manzana, la pera y todo, van a mantenerse los precios. Perfecto. Pero como el dólar subió, exacto. Entonces sí, pues. Los precios empiezan a cambiar y la exportación. Por lo tanto, hoy día los exportadores están muy contentos, pero los que importan no están tan contentos. Claro. Por lo tanto, nosotros hoy día un mercado internacional que se mueve en base a esas monedas y la oferta y la demanda es la que marca el mercado. Y las monedas nuestras, don Arturo, porque lo que importa es la moneda nuestra, el que va a la feria, el que va a la vega. Pero parece... Claro. Que no estamos tan mal, ya. Porque todos los fonderos no se quejaron. Exacto. Pero y normalmente le echamos la culpa a la comida,
Claro. Y cuando sube el auto y los celulares inteligentes, según que no se comen, nadie reclama. Eso, a propósito, acá Mauro Peña, un camarógrafo, pregunta por las tunas. Que le gustan tanto las tunas. ¿Cuánto están las tunas, don Arturo? No se ría, don Arturo. Le gustan las tunas. Sí, vale, no se ría. Son ricas las tunas. Cada uno con su gusto, dijo la vieja que se comían los loros. Oiga, Luki Media, no, está bueno el precio. Sí. ¿Cuántas tunas salen en un kilo, don Arturo? En un kilo alrededor de 10 tunas. 10 tunas. Pero también la tuna no estamos en la temporada. No, pues. Pero igual hay. Como recién sacando. Sí. Oiga, y las paltas, no, las paltas están más duras que a 100 metros, ¿ah? Un kilo, fíjate que no llegó a los precios del año pasado. Ya. Incluso la tendencia sigue bajando. Perfecto. Ya, don Arturo, sería todo. Muchas gracias, don Arturo. Ya, pues, chiquillo. Sí. Ya, un abrazo, don Arturo. Ahí seguimos hablando. Un besito. Ya, pues, nos vemos. Gracias, don Arturo. Oye, gracias, buena, Ale, nos vemos. Ya. Tráete unas naranjas y unas chirimoyas para hacer un chirimoya alegre. 7,4.